doctora que se llama María Sol Martínez Bonelli, que es del juzgado 5, me está deteniendo un expediente de hace 3 años y medio. Ella el viernes me ha llamado a la oficina y me dijo que ella está a cargo de esta causa hace 1 año y pico. Hace un año y pico, yo también le presenté a esta señora que pongo una cautelar por una herencia que yo tenía, porque me estaban vendiendo todo. Ella no lo hizo. Y le dio pie a esta familia Costa de que me venda todos los muebles y un piano de cola. Y encima que me saquen varios depósitos que tenía mi madrina del banco, todo. Porque ella inventó un papel trucho de compra y venta en el 2017. Mire cómo estará de la justicia de sucia, porque eso digo, es sucia. Dice, esto lo dice el geriátrico San Lucas, donde estuve internada mi madrina que me dejó la herencia. Dice, en estos autos, Fuentes, Catamarca, Acevedo, Luis Francisco, dirigenciado preliminar y prueba anticipada, se informa que la señora Irma Sofía Córdoba, mi madrina, ingresó el 4 de diciembre de 2015 a nuestro establecimiento con la siguiente patología, artrosis degenerativa en miembro superior. Quiere decir que ella en los brazos no tenía movimiento, en la mano ni en los dedos tenía duro, en los miembros superiores. Ausencia del dedo índice de la mano izquierda por traumatismo previo. Paciente con, escuche bien, con demencia senil y postración, eran crónicas y avanzaron hasta su fallecimiento. No tenemos ningún registro si la señora salió el día 28 de diciembre cuando supuestamente se hizo el papel de compra y venta. 2 años después que le han internado a ella con demencia senil, se ha hecho un papel. En estos momentos tendrían que estar presa esa familia y tendría que estar presa el escribano que le avaló eso. Pero la jueza no ha hecho nada por eso. Lo único que hace la jueza es pedirme prueba a mí, cuando yo tengo prueba del geriátrico. Acá está el testamento. Y ella, sin embargo, se hace el viernes, me ha hecho entrar con mi abogado y me dice, mire, yo lo llamo porque yo tengo, dice, yo soy una persona sensible, dice, y me duele cuando yo entro y lo veo ahí afuera con el calor. Le digo, señora, no le creo. Usted es una señora de hielo, le digo. Si usted tiene mi historia clínica, yo tengo un ACV, yo tengo diabetes, yo tengo, ¿cómo se llama? Presión alta, tengo asma. Todo eso, y usted no me firma, usted tiene las pruebas, le digo. Yo no le vengo a pedir, por favor, que me dé la posición, yo le vengo a exigir, porque yo tengo las pruebas, y usted no ha metido preso a esa gente tampoco. Y me dice, ¿qué sabe por qué no le doy la posición? Pues yo tengo miedo que esa gente le haga una contradenuncia a usted. Y bueno, démela, pues, y déjela que me haga la contradenuncia, y ellos no tienen pruebas de nada, si acá están las pruebas. Lo que yo pienso que esta señora sabe que si yo me muero, esto queda para el Estado, ¿me entiende? O para alguien que esté interesado, no sé si ella estará interesada en eso. Pero de cualquier forma yo pienso eso, me dan a pensar eso por la demora, por el estancamiento que me tiene el expediente. Por eso le pido, yo le doy gracias a esta gente que ha venido y que me acompañe. Porque esta justicia, esta señora, mejor dicho, esta señora tiene pensado de que yo me muera, sabe que yo en cualquier momento por la presión me puede traicionar y me puedo morir. Y ahí van a hacer lo que quieran con esa casa. Le pido a la gente que me ayude y me acompañe todos los días.